Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados, todo es posible. Recorre los Andes del Perú y los caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Race. Llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en andesrace.be o búscanos en Facebook como Andes Race. Ya estamos al aire. ¡Woo! Hola chicos, buenas noches, bienvenidos al programa Viva Nutrición. El día de hoy estoy con Erika Tello, hola, que es psicóloga y logoterapeuta. Muy bien, bueno, ya me conocen, yo soy Mariana Hidalgo, perdón, soy un loro. El día de hoy vamos a hablar de los estados de ánimo, si están relacionados o no con la nutrición. Pero antes vamos a preguntarle un poquito a Erika, un poquito acerca de ella. A ver, cuéntanos un poquito acerca de ti. Hola Mariana, más bien gracias por invitarme. Y bueno, les cuento un poquito de mí. Yo soy psicóloga, bueno, antes que nada mamá de 2 hijos. Psicóloga, bueno, ya hace varios años. Y tengo una formación en logoterapia, pero te voy a contar un poquito más porque me imagino que la gente no sabe lo que es logoterapia. Y me dedico justamente a hacer terapia, ¿no? Terapia psicológica y logoterapéutica, porque es diferente. Uh-huh. Y dime, sí. ¿Cómo así se te... o sea, ¿por qué decidiste estudiar psicología? Mira, en verdad yo me acuerdo que cuando entré a la universidad, como muchos, no sabía qué hacer, ¿no? Entonces me metí a administración. Pero al llevar psicología general dije, no, esto es lo mío. Creo que me encanta estudiar el comportamiento del ser humano, el comportamiento de la persona, entender por qué hace una u otra cosa, cuáles son las motivaciones, qué hay detrás. O sea, de hecho me parece un misterio muchas cosas, porque cada ser humano es único. Exacto. Y bueno, encontré realmente una pasión en esto, ¿no? O sea, empecé a investigar, a conocer diferentes cosas. La psicología, por más que no tiene muchos años, porque tiene 100 años, de hecho, hay diferentes temáticas, diferentes orientaciones, psicoanálisis cognitivo-conductual, y bueno, sistémica, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy amplio. Entonces, ¿y con cuál trabajas tú? Yo trabajo ahora con la logoterapia, pero eso no quiere decir también que involucro otros enfoques que también me parecen interesantes y de acuerdo a al tema que veo con los pacientes, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay no sé, escuelas en las cuales, digamos, que te ayuda muchísimo mejor para ver ciertos temas, ¿no? Uh-huh. Y la logoterapia me encanta porque es una terapia que está enfocada en la búsqueda del sentido. Uh-huh. Y creo que es un aspecto que ahora se ve mucho. O sea, las personas llegan sintiendo que les falta algo, que sienten un vacío, que no saben hacia dónde van, que logran sus metas, pero cuando las logran dicen, oye, en verdad, no sé si esto es lo que quería, ¿no? Entonces, como que no hay mucha orientación en el camino y en verdad que para eso la logoterapia es específica. Claro, porque, o sea, muchas veces a mí me pasa, a mis pacientes, de que tienen, por ejemplo, algún problema emocional y tratan de solucionar ese problema emocional comiendo. O sea, tratan de solucionar como un problema espiritual con algo material, que es la comida. Entonces, como que no ayuda mucho. Y la pregunta acá es, ¿tú crees de que el estado de ánimo está relacionado a la alimentación? Totalmente. Completamente. Totalmente. O sea, hay una serie de conflictos emocionales que se ven a través de conductas alimenticias y que pueden llegar a ser un trastorno alimenticio. O sea, por ejemplo, no sé, pues la obesidad, bueno, todo el tema de anorexia y bulimia, ¿no? Y ahora hay una serie de trastornos alimenticios que son nuevos, como el síndrome del atracón y otros,
que se generan justamente por un conflicto emocional. Claro, o sea, yo muchas veces me he dado cuenta que las personas que vienen a consulta conmigo y los que son obesos, es porque han entrado en un grado de dejadez, o sea, y que me doy cuenta que tienen la autoestima baja, y comen, y es como un círculo vicioso, porque tratan de sentirse mejor con comida, pero están a dieta, entonces tienen como un conflicto interno, y al final es como que, bueno, yo como nutricionista te puedo enseñar a comer, pero si tienes ya otro problema, es como que tienes que ir con la experta, ¿no? Para lo que me dijiste hace un rato de primero cómo solucionar un problema afectivo, fisiológico, no sé cómo... O sea, en realidad la alimentación y el efecto están relacionados desde muy temprano, ¿no? Desde la lactancia, o sea, cuando tú, cuando le das de lactar a tu hijo, cuando, bueno, como cuando eres bebé y tienes esta alimentación, que es nuestra primera alimentación, es nuestro primer contacto, es nuestro primer vínculo también, ¿no? Con la mamá. Y aquí no solamente es un tema fisiológico porque el niño tiene que ser alimentado, sino está todo el tema de cariño, de afecto. Entonces ahí es donde el ser humano empieza a asociar la alimentación con el afecto, ¿no? Entonces muchos de los problemas que se ven más adelante, cuando uno ya es adulto o adolescente, se originan ahí, ¿no? En todo ese tema afectivo que está relacionado con la alimentación. Entonces empezamos a encontrar que en realidad al haber o una sobreafectación, es decir, te dieron mucho afecto o te dieron muy poco, esto genera justamente conflictos en la comida. Entonces empiezas a ver justamente, no sé, en tu caso de repente ves a una serie de pacientes que comen de manera compulsiva, ¿no? O que te dicen, oye, en verdad no puedo hacer la dieta, ¿no? Porque finalmente el problema no está en la parte fisiológica, sino está en la parte psíquica o espiritual, ¿no? Entonces estamos yendo, digamos, al revés, ¿no? De repente esta persona necesita primero una terapia enfocada en la parte psíquica, que son las terapias clásicas psicológicas, o una terapia enfocada en la parte espiritual, que es la logoterapia, y luego hacer... Y luego poder hacer dieta, estar preparado para poder hacer la dieta. Claro. Claro, si es que es integral, o sea, no solamente es tener ganas de hacer dieta, sino también tienes que ver si es que tu mente y tu espíritu están preparados. Parece broma, pero es verdad. Es que claro, si de repente la dieta la tienes que empezar por una parte afectiva y emocional y no por la parte fisiológica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Yo entiendo, pero a ver, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a un paciente que trata de llenar una carencia afectiva con comida? O sea, ¿qué es lo que...? Pasa mucho. De hecho, una serie, no solamente la carencia afectiva, o sea, una serie de emociones, cuando estás triste, deprimida, ansioso, con miedo, con angustia, o sea, muchos buscan como que bajar esta sensación negativa con comer algo, ¿no? Ajá. Y el problema es cuando se vuelve un hábito. Entonces, por ejemplo, a los pacientes que de repente tú puedes tener y que dicen, oye, estoy deprimido, estoy ansioso, ¿y cómo? ¿No? Luego lo que se genera es una sensación de culpa muchas veces. Y otra vez se genera mayor ansiedad y otra vez vuelve a comer y eso se vuelve un círculo vicioso. Entonces, en realidad, lo que yo les recomendaría es primero ser muy conscientes, ¿no? Ver qué es lo que me está sucediendo. Si ya te diste cuenta que comes no por hambre, sino por un tema emocional, ser un poco más consciente de qué emoción está detrás de eso, ¿no? Ok, cuando como, me siento como. ¿Cómo te sientes, no? Me siento ansiosa, ok, ¿qué hay detrás de eso? ¿En qué momento te da? ¿Con qué personas alrededor? O sea, empezar a descubrir y investigar un poquito cuál es la sensación negativa, en qué momento se da. Claro, ¿en qué momento? ¿Cuáles son los detonantes? ¿Cuáles son los detonantes? Y todo lo demás. Claro. Y al entenderlo más, la persona, bueno, al ser consciente de eso, de hecho, te ayuda muchísimo. Y además lo puedes, puedes intercambiar el tema de comer por otra cosa que te guste hacer. No sé, pues si te gusta pintar, o te gusta ir al teatro, o te gusta ver una película, o te gusta leer, o te gusta conversar con una amiga. Algo que también te genere satisfacción y pueda reemplazar la satisfacción que genera la comida. Claro, y también yo creo de que una vez que tú te das cuenta de que estás comiendo para llenar un vacío emocional, yo creo que es importante que pidas ayuda. Sí.
Porque si ya te diste cuenta de error, o sea, error tras error, de que vuelves a comer y vuelves a comer y vuelves a comer, o sea, te estás dando cuenta que solo no puedes. Y eso no está mal. O sea, pide ayuda, ¿no? Creo que eso es súper importante. Sí. De hecho, sí, súper importante. Y también súper importante lo que decía del tema de ser consciente. Porque si uno va, muchas veces me imagino que también te toca pacientes que es como que ya, dame el ABC, ¿no? Y con eso voy a bajar de peso y perfecto. Lo mismo nos pasa a nosotros los psicólogos. O sea, dame el tip ABC, ¿no? Pero no hay un compromiso, ¿no? Uh-huh. Entonces, en verdad, si es que tú no quieres cambiar y no quieres ayudarte a ti mismo, pues nadie lo va a hacer, ¿no? Claro. Entonces, el psicólogo lo que hace es un acompañamiento, uh-huh. Ayudarte a ver más opciones, pero finalmente el que cambia eres tú. Entonces, el que te ayuda a ser es tú mismo. Entonces, claro. Empezar por ahí, ¿no? Realmente te comprometes con un proceso. Uh-huh. Y si es sí, bueno, pide la ayuda y creo que te va a ir bien. Claro. Uh-huh. Es verdad. Entonces, o sea, lo que tú le recomiendas a un paciente que trata de llenar esa carencia emocional, espiritual, uh-huh. es primero que busque ayuda, o sea, que sea consciente uh-huh. de que depende de él uh-huh. y que tiene que buscar ayuda. Es la mejor manera para cambiar. Para cambiar. Sí. Si quieres un cambio, comprometerte. Comprometerte. Uh-huh. A ver, aquí nos están preguntando cómo controlar la ansiedad. Uh-huh. A ver, ¿tú qué podrías decir acerca de cómo controlar la ansiedad? Bueno, la ansiedad es algo que nos pasa a todos en algún momento, uh-huh. ¿no? Algunos lo tienen más, otros menos. De hecho, es un poco lo que hablábamos con respecto a las emociones, reconocerlas primero, ¿no? Ok, estoy sintiendo ansiedad. ¿Qué es lo que me está generando la ansiedad? ¿Es algún momento, una circunstancia situacional o es algo que detona siempre mi ansiedad? Primero, reconocerlo, ser uh-huh. consciente de eso. Luego, saber que si luego de la ansiedad lo que yo busco es comer, ¿no? Para, digamos, relajarme o sentirme un ratito bien, ser uh-huh. consciente también de que eso que vas a hacer va a ser que solamente un ratito baje tu ansiedad o de repente segundos porque vas a seguir comiendo y comiendo y comiendo hasta que ya no puedas más, claro. ¿no? Entonces, si eres consciente de eso, lo que tienes que hacer es cambiar ese hábito de comida. Uh-huh. Buscar justamente lo que decíamos, buscar otra cosa que te genere satisfacción. Claro, puedes pintar mandalas, puedes salir a correr, puedes ir a bailar, caminar, o sea, ver una película, leer un libro, o sea, lo que a ti más te guste, obviamente que no esté relacionado con comida, porque si cocinas un postre te lo vas a comer, uh-huh. ¿no? O sea... Uh-huh. Hay que ser también estratégico. Ahora, otra de las cosas que seguramente ustedes como nutricionistas también lo recomiendan es que de repente ya si hay mucha ansiedad, comer algo que no te genere sobrepeso, pero que te quite esa sensación de que quieres tener algo en la boca, ¿no? Uh-huh. Que es, por ejemplo, no sé, nueces. Claro, las almendras, por ejemplo, sí. Que tienen triptófano, ¿no? Y generan serotonina y todo eso. Pero, de hecho, ir cambiando poquito a poquito los hábitos. O sea, no te puedo decir, oye, ya, sal a correr. Claro. En vez de que te comas tu torta de chocolate. Claro, ¿no? Poco a poco. Poco a poco. Y de repente, si es un antojo, pues darte el lujo también, ¿no? Porque tampoco uh-huh. no podemos ser tan estrictos y negro y blanco, ¿no? Uh-huh. O sea, puedes comerte una vez a las 500 tu torta de chocolate, una vez a la semana tu chocolatito, lo que te guste, pero no hacer esto un hábito. Claro. Uh-huh. Aquí nos preguntan, ¿puedo llenarme tomando agua? Escúchame, Harold Goodman, te estoy viendo desde acá. No, tú sabes que no puedes llenarte tomando agua, no te va a ser gracioso. Ahora, bueno. Pero a veces me han dicho, algunas nutricionistas, porque mi hermana es nutricionista también, que a veces tú tienes la sensación de hambre, pero en verdad es sed. Es sed, en verdad es sed. No, pero yo lo conozco. No. O sea, yo sé que si tienes ansiedad por comer, yo a mis pacientes les digo, si tienen ansiedad por comer y ya han comido hace una hora, tómense 2 vasos de agua. Esperen unos 10 minutos. Si siguen teniendo hambre, cómanse una fruta. Si siguen teniendo hambre, tómense otros 2 vasos de agua. ¿Ok? Y si siguen teniendo hambre, bueno, ya llegó la hora de la otra comida. Ya comen y ya, asunto solucionado. Pero sí, de hecho, el agua te ayuda porque te llena, ¿no? Y aparte también confundes hambre con sed, eso es súper importante. Por eso yo le digo a mis pacientes, personas que no toman agua, personas que no van a bajar de peso. Es básico tomar tus 2 litros de agua al día. A ver, continuemos entonces. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Es cierto que
¿Piensas tú que la mente puede crear felicidad y puede crear sufrimiento? O sea, si yo me creo que estoy feliz. Sí, de todas maneras. La mente es poderosa al máximo. Y de hecho, a veces es nuestro peor enemigo. Entonces, si nosotros tenemos creencias irracionales y realmente nos creemos esa creencia irracional, pues nos va a afectar. Y por eso existe, y pasa mucho en tema de terapia, el paciente sufrido. O sea, el que realmente es una víctima. Claro. Y que, digamos que, pucha, o sea, le va mal en todo, y que todo es negativo, y que todo es pesimista, y que a mí esto no me sale, y que yo he sufrido más que nadie en la vida. Entonces, y eso justamente lo crea la mente. Claro, ¿no? Claro. Ahí hay que hacerle notar, ¿no? Que realmente eso no es real, ¿no? Uh-huh. Y es a través de preguntas, a través de una serie de técnicas, que ya, bueno, me invitarás otra vez para contar. Claro, sí, claro, porque... Claro, claro, porque es como que tienes que... Ellos solos tienen que llegar a... A descubrirlo. A descubrirlo, y es a través de la logoterapia. O sea, de hecho, todas las psicoterapias y la logoterapia tienen técnicas en, no sé, por ejemplo, el diálogo socrático, en donde haces una serie de preguntas con la finalidad de que salga a la luz cosas que de repente todavía no ve la persona. Entonces tú le empiezas a preguntar y ella misma o él mismo se empieza a responder y empieza a encontrar significados que no había encontrado antes y empieza a decir, oye, sí, en realidad también tengo esto, ¿no? Y también hay esa otra opción y en realidad no todo es negativo. Entonces hay una serie de técnicas que, bueno, que para eso te formas en alguna terapia o alguna logoterapia o algo en particular que te ayudan justamente a descubrir eso, ¿no? Es cierto. Bueno, acá nos están preguntando, ¿es invierno y en verano se toma en invierno y en verano se toma la misma cantidad de agua? Sí, se toma la misma cantidad de agua, verano, invierno, otoño, primavera. Son 2 litros de agua al día, es lo que se recomienda. La OMS se recomienda, pero, ¿no? Eso, sí. Y si haces ejercicio, también depende de tu sudoración. O sea, si sudas mucho, tienes que tomar un poquito más. Recuperarlo. Tienes que recuperarlo. Así es. Nos preguntan, ¿cómo hago para controlar tips concretos? Ok. Encima, tu hermanita nos está pidiendo tips concretos para controlar la ansiedad. A ver, tú dices el que tú sabes, yo digo el que yo sé. A ver. Ok. Yo creo que tienes que darte un tiempo, porque la ansiedad implica que quieres las cosas ya. Baja tolerancia a la frustración, ¿no? Ya. Entonces, tienes que primero ser consciente de lo que estás sintiendo. Si puedes apuntarlo, mejor, ¿no? Ok, ahorita estoy sintiendo esto, me estoy sintiendo así y así, y lo que quiero es comerme una torta de chocolate. Y también que cuando estás apuntando, me siento así, me siento así, ¿en dónde estoy? ¿Qué cosa hay a mi alrededor? ¿Qué pensamientos vienen a la cabeza? Sí. Tal vez estoy pensando en mi jefe, en mi maestría. Sí. Estoy pensando en que se me quemó la olla. No sé. ¿Me entiendes? En mis hijos, en qué es lo que voy a hacer en el futuro. Muchas veces la ansiedad está relacionada con el futuro. Sí. ¿No? Con exceso. Exceso de futuro. Entonces estás pensando de aquí a 10 años, y esto va para mi mamá, ¿no? que siempre me pregunta qué vas a hacer mañana, pasado y traspasado, ¿no? Y eso genera ansiedad. Claro. Entonces, bueno, sí, apuntarlo, ser mucho más consciente de eso, porque nuestra mente está hablándonos todo el tiempo, entonces no somos... Nunca se calla. No, entonces, y aparte que no te das cuenta todo el tiempo lo que te está diciendo. Entonces, concretamente, para decirlo, porque eran concretos. Concretos, nos han pedido concretos. Ok. Ser más consciente y escribirlo. Escribir. Okay. Escribir cómo me siento. Cómo me siento, qué estoy sintiendo en este momento, todo esto. Buscar otra actividad. Distraerte. Salir de eso, de lo que estás pensando. Si estás pensando en comida muchas veces, tengo muchas personas que van a buscarme y que me dicen, lo único que pienso es en comida. ¡Dios mío! O sea, es como que los sueños son que te está persiguiendo un apio. ¿No? Cuando yo quiero la torta de chocolate, ven a mí, por favor. Entonces, en realidad, ahí hay que sacarlas de ese lugar. ¿No? Entonces, no es fácil. Obviamente, esto implica toda una práctica, ¿no? Claro. Pero empezar a pensar en otras cosas, empezar a dedicarte en otras cosas que te gusten, ¿no? Que también te llamen la atención. Obviamente, no sé, pues si no te gusta leer el periódico, pues obviamente eso no lo hagas. Claro, porque eso te va a dar más ganas de ir a comerte. Exacto. El pan que está ahí mirándote. Si es que te pones a... Tienes que hacer algo que te guste, algo que te capte la atención y que te puedas distraer, ¿no? De que tienes ganas de comerte la torta de chocolate. Sí, pues, así es.
Así es, así es. Mira, ya se pasó el primer bloque. Así que ya regresamos, chicos, porque en el siguiente bloque vamos a hablar de qué pasos a seguir. O sea, más concretos, ¿no? Porque Erika dijo los, o sea, sus tips. Me toca a mí. Ya nos vemos, chicos. No se despeguen. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Recorre los Andes del Perú y los caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Race. Llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en andesrace.be o búscanos en Facebook como Andes Race. Y volvemos. Y estamos acá para responder todas sus preguntas. A ver, aquí Cristi López nos pregunta: a veces en la noche, cuando no tengo sueño, me dan ganas de comer demasiado y tomo agua, pero igual, ¿qué hago para poder dormir sin volver a comer tan tarde? A ver, en lo personal, cuando yo estoy muy llena y he comido mucho, no sé si te pasa a ti lo mismo, yo no puedo dormir cuando estoy muy llena. Entonces, bueno, primero, para que puedas dormir hay que crear nuevos hábitos de sueño, ¿no? O sea, acostarte siempre a la misma hora, quizás tomarte un té relajante, puedes tomarte una valeriana con manzanilla, con pimpinela, puedes hacer ahí un mix bravo para que te lo puedas tomar, siempre acostarte a la misma hora, leer algo antes de dormir y también, o sea, no pretendas dormir si es que estás con el celular acá, porque no vas a poder dormir. O sea, esa luz, no, tu cerebro no se puede apagar. Entonces, ver una serie antes de irte a dormir no es la solución. Ni tampoco comer mucho, porque eso hace que tu estómago esté funcionando y de cierta manera sí es activo, y lo que yo quiero es que todo tú te apagues. Entonces tienes que comer algo ligero, o sea, algo que no sea energético, como, no sé, no comer carbohidratos en la noche porque te vas a dormir. Y bueno, lo que te digo, ¿no? Crear hábitos del sueño de acostarte siempre a la misma hora, de leer algo, poner música relajante o quizás darte un baño. Hacer como todo un ritual antes de dormir. Además, me imagino que seguramente estás preocupada, ¿no? Entonces, uno cuando está preocupada no puede dormir. Entonces, hay algunas técnicas de relajación que puedo recomendar. Meditación. A ver, ¿qué técnica de relajación? Bueno, hay técnicas de relajación en las cuales escuchas música y empiezas a tensar los músculos y relajarlos, ¿no? Empiezas a tomar conciencia de tu cuerpo. De hecho, es mejor cuando alguien te guía, ¿no? Hago eso, de hecho, con algunos pacientes que tienen mucha ansiedad o que tienen sensaciones de angustia o trastornos de pánico, para que tomen conciencia de su cuerpo y empiecen a relajarlo. Y otra de las cosas que, de hecho, es buenísimo es meditar, ¿no? Pero es todo un proceso, ¿no? Porque si eres ansioso, es más difícil todavía. Claro, por ejemplo, yo soy ansiosa y a mí me dicen, andas, eso, tai chi, esas cosas. No. A mí dame una paleta, quiero patear, quiero... Claro. No. Entonces, yo no podría meterme a meditar de frente porque siento que iría y haría un revuelto en todos lados. Es un proceso. No es fácil. O sea, yo no medito hace mucho tampoco y me ha costado,
pero ahora veo resultados realmente. Y uno de esos es que me bajó la ansiedad muchísimo. Ah, no te creo. Me iré a hacer yoga entonces. O sea, de verdad. Sí, o sea, te ayuda un montón, te ayuda un montón. Meditar. Sí, porque justamente lo que calmas es la mente, ¿no? Que está todo el día hablando, no se calla nunca. Y es que a veces, o sea, uno trata de solucionar los problemas de la mente con la mente, ¿no? Porque está atrás de racionalizar y entender y no sé qué. Por eso la logoterapia es fundamental en esto, porque la logoterapia no es enfocada a la mente, es enfocada al espíritu, ¿no? Y trata de desplegar justamente recursos espirituales que te ayudan a solucionar problemas de tu mente. Claro, claro, porque me dijiste como que cómo solucionar a tu mente si tu mente es la que está mal, o sea, cómo va... La que está creando el problema es tu mente, y tú quieres que tu mente solucione el problema. Claro, cuando ella es la que está ocasionando, entonces, chaparrón, no tiene sentido. No, sí. Claro, claro, claro. Ahora, y escúchame, ¿cuáles son los recursos espirituales para aclararte así? Los recursos espirituales, según la logoterapia, son dos. ¿Ya? ¿No? La autotrascendencia y el autodistanciamiento. ¿Qué significa esto? Uh-huh. Autodistanciamiento es como que justamente tomar distancia del problema que te está, digamos, afectando, que te está quitando el sueño y esto. ¿Es algo que puede ser un poco más? ¿Sí? Sí. Y la idea de esto, justamente de tomar distancia, es ver otras opciones, otras oportunidades. Realmente se te abre la luz, ¿no? Uh-huh. También son una serie de técnicas y cosas que utiliza el terapeuta justamente para que la persona tome distancia y empiece a tomar decisiones de acuerdo a más opciones. Antes veía solo una, ahora ve 10 opciones y bueno, dice, okay, de acuerdo a lo que yo valoro más, a lo que tiene más valor para mí, pues tomo, decido de una otra cosa. Ese es el autodistanciamiento. Una vez una amiga que también es psicóloga, uh-huh, me dijo de que cuando una persona está dentro del problema, uh-huh, es, o sea, como si estuvieras en el medio, claro, de la ciudad. Y cuando te distancias es como si te subieras a un avión y empiezas a ver las cosas de lejos y las ves más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas porque te distancias. Totalmente. Entonces, sí. Uh-huh. Bueno, ese es uno, el sí, autodistanciamiento. Y el sí, siguiente... Autotrascendencia. Que es salir de ti mismo. ¿Ya? ¿No? Porque normalmente las personas que están en una neurosis, en el sentido de que no para de pensar su mente y está obsesionado con algún tema en particular, por ejemplo, la comida, ¿no? Y estás pensando, ¿y cuántas calorías me comí hoy? Y sí, a ver, sumo, y me comí la vez pasada torta de chocolate, pero hoy día me puedo comer esto porque ya las calorías... Empiezas a ya quemaste. Se convierte en una obsesión. Sí, yo lamentablemente tengo a veces unos pacientes que se obsesionan con que hoy día me comí 500 calorías y tal, pero acá aprenden a leer las etiquetas. Yo me quedo sorprendida y le digo, no te aflojeres de mi chamba. Aprenden a leer las etiquetas y están, sí, pendientes de eso y viven en eso y es como que ya entran en medio psicosis, claro, y es... Sí. Y justamente para salir de eso tienes que enfocarte en otras cosas, ¿no? Y enfocarte, no sé, en una situación de ayuda en otros, si es que te gusta eso, enfocarte en algún proyecto, en tu pareja, en tus hijos, uh-huh, ¿no? Salir justamente de lo que te está causando problemas y trascender ese problema, ¿no? Entonces esos son recursos del espíritu. Uh-huh. Eso del espíritu y de ayudar a otros, de salir de ti mismo, me gusta esa... Es sí, es realmente, sí, es lo máximo. Sí. Te ayuda a distraerte, a despejarte. Y con eso encuentras el sentido. Y con eso encuentras el sentido. Y ayudando a otros, te ayudas a ti misma. Es increíble. Por eso hay que dar. No sé, flojitos. Tienen que dar su tiempo, su amor, todo. Sí. Y también hablaste algo del amor, que estaba también, era la... No sé, algo dijiste del amor también, creo. Lo que pasa es que el amor también es enfocarte en otra persona, ¿no? O sea, salir de ti mismo y enfocarte en otro, uh-huh, ¿no? Entonces, eso también es una manera de trascender, ¿no? Porque, uh-huh, dejas de mirarte a ti y empiezas a mirar a otra persona. Entonces, uh-huh, también a través del amor pues puedes encontrar significados miles, ¿no? Uh-huh. Puedes encontrar sentido y puedes dar un sentido muy importante y un propósito muy importante a tu vida. Al amor, o sea, no solamente de pareja, el amor a tus amigos, el amor al prójimo, el amor a tus hijos, a tu familia, ¿no? El claro, amor a un proyecto. Uh-huh. Por ejemplo, la clásica... De, no sé, imagínate, mi enamorado terminó conmigo, me siento mal, tengo un bajón emocional y voy y me atraco con 40 chocolates
y pasan 3 meses y me subí 10 kilos y me veo al espejo y estoy gorda. ¡Ah, me quiero morir! Sí. ¿Qué hago? Te llamo, Erika. Te llamo, urgente. Nos llaman a las dos. Nos llaman a las dos, chicas, ya saben, por favor. Sí. O sea, no. ¿Qué les recomendarías, o sea, a esas chicas que, pucha, precisamente no puede ser como una pareja, como puede ser la mejor amiga, o puede ser la mascota, o puede ser cualquier vínculo afectivo que ya no lo tengan más y que dependían, imagínate, el apego, que tengan, uh-huh. O sea, que tienen un apego emocional, o sea, claro. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, definitivamente cualquier apego te va a traer sufrimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, lo más importante es vivir sin apego y eso es todo un aprendizaje adicional. Pero bueno, si estás con una situación complicada y en verdad de repente la comida no es un tema tuyo en particular y esto, cómete la torta de chocolate. Cómetela. Claro. Pero que ya. No se vuelva un hábito. Que no se vuelva, ¿no? Un hábito, exacto. Sí. O sea, si es que lo haces, o sea, si es que te sientes mal y pucha, ya, ok, me voy a comer un chocolate, es una vez. Pero si lo haces todos los días, ya se convierte en un hábito y ahí luego, ya, ahí sí estamos fregados porque ya ahí vas a subir de peso, y luego te vas a ver al espejo, y no te vas a gustar, y te vas a sentir mal, ¿y qué vas a hacer? Ir a comerte otro chocolate. Y así va a empezar el círculo vicioso, y para sacarte de círculo vicioso, es un poco, o sea, cuesta. Todo en esta vida cuesta, entonces es como que así como te metiste facilito, no es tan facilito salirse. Entonces, chicos, ya los debo tener, pero secos, con coman chocolate 70% cacao, porque más de 2 cuadraditos no se van a comer porque te llena. Y aparte, como le vengo diciendo a Erika, el chocolate tiene magnesio, el magnesio ayuda al bienestar mental. El triptófano es un precursor de la serotonina. Entonces, es como que tiene magnesio y tiene triptófano, las va a hacer feliz. Para esto, yo les cuento un dato. El domingo que acaba de pasar fue la Feria del Cacao. Dios mío, he sido la mujer más feliz. Yo decía, la vida es hermosa, no existe nada malo en este mundo. Claro, porque me había comido como media tableta de chocolate y entre que prueba y prueba acá. Y es que en verdad sí te para. Sí, en verdad sí te hace sentir mejor. O sea, pero cacao es momentáneo. Exacto. Pero es momentáneo. Obviamente ya llegó el lunes, ¿no? Y te das cuenta y dices, ah, qué lindo, qué bonito. Pero son los buenos recuerdos, ¿no? Pero es momentáneo. Es momentáneo. ¿Y qué le recomendarías tú a las personas para que no sea momentáneo? Que se anclen en qué, por ejemplo. Bueno, yo creo que sí. O sea, como tú dices, hay una serie de alimentos que tienen este aminoácido que es el triptófano. Triptófano. Que, claro, generan, ayudan a acelerar la serotonina. Pero definitivamente es importante que no solamente comas chocolate, sino que tengas una alimentación sana, balanceada, porque si es lo contrario, es decir, si comes solamente grasas y comes, no sé, una serie de alimentos que de repente en ese momento te pueden hacer sentir bien, uh-huh. A la larga generan totalmente lo contrario, depresión, desmotivación, apatía, aburrimiento, ¿no? Claro. Lo que te genera es justamente una depresión, entonces... Uh-huh. Lo que te puede ayudar en un momento, o sea, tú dices, ah, sí, el chocolate me hace bien porque cada vez que como chocolate, ¿no? Y no es un chocolate de cacao al 70%, sino... sino uno sabor a chocolate. Sí, ¿no? Me genera, ¿no? Serotonina y me hace sentir bien. Pero a la larga, si tu alimentación es así, bueno, te va a generar justamente lo contrario, uh-huh. ¿No? O sea, por eso creo que la alimentación más balanceada, o sea, que tenga un poco de todo, que tenga muchos colores, uh-huh. ¿No? Eso es lo que tú debes saber mucho más que yo. Uh-huh. Pero... eso, el ejercicio, meditación, creo que es básico. Claro. Y ser consciente. O sea, la conciencia es súper importante. Es, ¿no? Súper importante. Sí. Sí, claro. Y el tema también de, bueno, los alimentos, chicos, no solamente el chocolate, 70% cacao les va a dar felicidad. O sea, hay muchos otros minerales, vitaminas que intervienen en esta sensación de bienestar. Ya, porque, por ejemplo, o sea, ¿qué alimentos te dan sensación de bienestar? Las espinacas tienen magnesio, tienen B6, tienen B12. O sea, todas las hojas verdes, como las espinacas, todas las nueces, como las almendras, bueno, las nueces, los cashews, todas, o sea, frutos secos, después los pescados azules, las semillas de ajonjolí. O sea, hay diferentes alimentos que te van a ayudar, no solamente es el chocolate. O sea, ahorita nos estamos entrando porque es divertido, ay, el chocolate, qué rico, pero en verdad, hay varios alimentos. Uh-huh. Hay varios alimentos, como lo que dije de la ajonjolí, lo de las almendras, lo de la espinaca, el plátano, las nueces. O sea, hay
Y obviamente como hay alimentos que potencian tu estado de ánimo, hay alimentos que son supresores. Sí, claro. Como el alcohol, por ejemplo. Por ejemplo, sí. O sea, uno dice, ay, he tenido un día horrible, me voy a ir a tomar unas chelas, y te tomas 7 chelas, y escúchame, al día siguiente estás con resaca y te sientes peor que el día anterior. Definitivamente. Sí, entonces, así como hay alimentos que te ayudan a sentirte mejor, hay alimentos que te bajonean. O sea, como por ejemplo la grasa. Las grasas, escucha eso, las papas fritas, la margarina. Las grasas saturadas te bajonean. Sí. O sea, en su momento, obviamente, la grasa te da, o sea, te da placer. O sea, comer es un placer y comer grasa, o sea, pero no lo puedes hacer todos los días porque en verdad te sientes cansada, letargada, te bajoneas. Podrías, o sea, la grasa que yo recomiendo que te hace sentir bien es la palta. La palta y las nueces, ¿no? La palta y las nueces. Uh-huh. O sea, la palta tiene magnesio, tiene vitamina B6, o sea, es buena. Es una buena grasa. Es una grasa buena, es una grasa monoinsaturada que en verdad te va a hacer feliz. Uh-huh. Así que pueden comer un cuarto de palta, ojo, no más. Pero es como que pueden comer ya, si han tenido un mal día, cómense media palta, pues. Pero no se tomen 6 chelas, porque no les va a ayudar. Por favor, no se engañen, chicos, no se engañen. Uh-huh. A ver, ¿qué otra cosa nos han preguntado? Hola, chicas, buen programa. Les recomiendo comer ensalada con lechuga y hojas verdes. Relajan y te bajan la ansiedad. Saludos desde Buenos Aires. Muchas gracias, Jaime. A ver, acá también hay una pregunta. Además de hacer yoga, ¿qué otra disciplina me aconsejas para controlar mi mente? El yoga es uno, sí, pero hay una serie de prácticas, Mira, una de las cosas, y creo que tú practicas, un karate. Taekwondo. Taekwondo. Eso también te ayuda muchísimo, porque justamente es disciplina mental, ¿no? Entonces también te ayuda mucho. Tai chi, qigong, son otras técnicas que también te pueden ayudar. Y te pueden ayudar a meditar también, que es una práctica que finalmente te da justamente la paz mental que todos necesitamos. Uh-huh. Así que eso creo que por ahí. Claro, no solamente es hacer yoga, sino también puedes hacer una disciplina. O sea, es hacer una disciplina en concreto. Sí. O sea, podría ser correr también, también. O sea, de hecho el ejercicio te ayuda un montón, ¿no? Para relajarte, para bajar la ansiedad y todo eso. Pero si quieres enfocarte en algo más espiritual, yo te diría que sí, el yoga, el tai chi, el qigong, el karate, ¿no? Son disciplinas que te ayudan muchísimo. Claro. A ver, también nos preguntan, ¿cuánto tiempo debe pasar para que mi cerebro se acostumbre a un hábito de alimentación? Bueno, tiene que pasar 21 días. En 21 días tu cerebro ya va a estar automatizado y ya va a empezar a actuar ya de manera natural. Se formó el hábito, pero tiene que pasar 21 días. De hecho, es lo más difícil, pero una vez que pasas los 21 días, ya estás. Tú mismo eres. A ver, aquí, ¿qué nos preguntan? Para los hipertensos, ¿son mejores? Bueno, nos preguntan, ¿son mejores las aceitunas verdes o negras? En realidad, es lo mismo. Sí, es lo mismo las aceitunas verdes o negras. Entonces, para los hipertensos están contaditas por el tema de que tienen un montón de sodio. Pero si te comes entre 5 y 8 aceitunas, tranquilo, no te va a pasar nada. Así que puedes comerlas tranquilamente. Ok, continuamos. Entonces, así como Vane pidió pasos concretos para controlar la ansiedad, ¿qué pasos concretos podrías decir como para controlar cuando tú sientes que te vas a bajonear? Cuando tú sientes, o sea, porque por ejemplo, uno siente. O sea, te pasan una serie de eventos desafortunados y tú dices, ay, escúchame, me estoy sintiendo un poco mal, y ya tú sabes que ya estás a punto de ir al grifo a comprarte todos los chocolates Milky de Liberica. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que tú recomendarías? Bueno, si te estás dando cuenta y estás siendo más consciente, ¿no? Ver justamente qué estás sintiendo, ¿no? Y un poco lo mismo, con todas las emociones. O sea, ver qué estás sintiendo y empezar a reemplazar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos, ¿no? Empezar a acordarte de cosas positivas, llamar a alguien, llamar a la amiga que te hace reír, ¿no? Meterte dentro de esta depresión que estás a punto de caer, ¿no? Tratar de salir de eso. Es la única.
¿no? Es la única, para no caer justamente en que la comida es lo que me va a quitar la depresión y caer en los hábitos y un poco todo lo que hemos hablado. Y creo que es importante también diferenciar, ¿no? O sea, y creo que es la primera etapa, diferenciar el hambre fisiológico del hambre emocional o la llamada ansiedad, ¿no? O depresión o lo que fuera y que por eso comes, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Más o menos, el hambre fisiológico, ¿no? Es gradual, o sea, te da un poquito de hambre, luego te da un poquito más, ¿no? Luego sientes ya, como languidez en el estómago. Como que ya llega tu hora de almuerzo y te mueres de hambre si pasa, y a veces pasa esa hora y dejas de tener hambre. No sé si te ha pasado, ¿no? Ese es el hambre fisiológico. No, nunca me ha pasado, ¿no? Pero siempre tengo hambre, pero todo bien. Y el hambre emocional es como que más repentino, ¿no? Como que, uy, me muero de hambre y quiero una torta de chocolate o quiero una pasta, ¿no? Y es como que quieres el alimento, o sea, como que te enfocas en una alimentación, o sea, más o menos específica, ¿no? Cuando tienes hambre es como que tienes más opciones, ¿no? Te pueden provocar varias cosas y, bueno, cuando te mueres de hambre, comes lo que sea. Lo que sea, exacto, lo que sea. ¿No? Otra de las cosas son los sentimientos que están asociados. Cuando es un hambre fisiológico, bueno, es normal, tienes hambre, no tienes sentimientos de culpa, ni depresión, ni nada de eso. Pero cuando es una ansiedad o un hambre emocional, pues de hecho hay culpa, ¿no? Y más cuando te lo comes, ¿no? Un sentimiento de vergüenza, tristeza. ¿No? Entonces, una de las cosas que yo pregunto mucho cuando veo que por ahí puede ir la cosa es, ¿qué pasa cuando comes? ¿O dónde comes? ¿Comes enfrente de la gente? ¿Te escondes para comer? ¿No? Y muchas de las personas que tienen el problema de obesidad no comen enfrente de las personas. Claro, esconden. comen solos. Sí, porque les genera mucha vergüenza, ¿no? Les genera mucho sentimiento de culpa. Entonces, ahí tú puedes estar dándote cuenta que tu hambre, que tú puedes pensar que es hambre fisiológico, no es hambre fisiológico, sino que es una ansiedad o un hambre emocional o una depresión o algo que está más relacionado con un conflicto emocional o con un vacío existencial. Y escúchame, la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo haríamos para desasociar el hambre, o sea, el hambre emocional de los, o sea, cómo podremos desligar lo emocional y los alimentos? Sí, lo emocional y no se puede. No se puede. Ay, me aloco. Entonces, no. ¿Cómo? Entonces tenemos que aprender a controlarlo. Hay que llegar a una armonía, digamos. Ajá. No, un equilibrio. Porque desasociar, imposible. No. O sea, lo que uno tiene que llegar a hacer es ver el alimento como es, ¿no? Algo que es necesario para ti, porque por un tema fisiológico es necesario. Y también algo que te da placer, ¿no? Pero no generar el hábito de comer compulsivamente. Ni tampoco de lo contrario, porque también hay una serie de trastornos alimenticios que no es que comas compulsivamente, sino que dejas de comer, ¿no? Ahí también hay un conflicto emocional, obviamente. Y es, bueno, ya todo un tema psicológico que puede ser que estás como que castigándote o como para qué comer, ¿no? La parte fisiológica, para qué vivir, digamos, si es que no tengo la alimentación afectiva, ¿no? Y bueno, una serie de factores. Entonces, en realidad, la alimentación y las emociones están estrechamente ligadas desde los primeros momentos de nuestra vida, ¿no? Entonces, siempre va a estar ligada. Y de repente a ti te gusta comer, no sé, pastas, porque te acuerdas de tu abuelito cuando comían las pastas tal día, el domingo, y te mueres por los tallarines rojos por eso. ¿No? Claro, entonces, porque los domingos me acuerdo a mi abuelo y ya. Sí. A mí, por ejemplo, los tallarines rojos no me gustan, porque me acuerdo que todos los domingos mi papá comía eso y yo ya estaba harta, entonces ya no los puedo ver, ¿no? Claro, claro. Entonces, empiezas a asociar cosas también con la alimentación de acuerdo a vivencias que has tenido. Entonces, en verdad, la alimentación y la parte afectiva, ¿no? O sea, toda la parte de la boca está íntimamente relacionada. No es posible desligarlo. Pero los pensamientos negativos sí se pueden cambiar. Sí, eso sí. Eso sí se puede cambiar de negativo a positivo. Sí, y tú puedes tener una relación armoniosa con de armonía con la comida. Ajá. Y de hecho, bueno, también por nuestra cultura. O sea, nuestra cultura es totalmente gastronómica. Sí, entonces, en Perú se come muy rico. Sí. Es horrible. Sí. Es como que es una cosa, se come todas las, todo es rico.
Sí, todo es rico. Hasta la dieta es rica, por favor. ¿Eh? Sí, pero sí, entonces, ¿y qué pensamientos positivos podríamos tener, por ejemplo? Bueno, depende de tu situación, ¿no? Pero, o sea, pensamientos positivos en general, no sé, pues sí, es temas de valor en ti misma, ¿no? Uh-huh. De repente hay una persona que no se valora mucho, que se siente fea o que se siente menos que el resto, ¿no? Empezar a encontrar cosas en ti que sí son valorables, ¿no? Uh-huh. No puede ser que todo sea negativo. Uh-huh. O sea, no quiere decir que te mientas, sino que aceptes aquellas debilidades que tienes, ¿no? Que puedas uh-huh. vivir con ellas y que también veas tu parte positiva, porque normalmente cuando uno le pregunta así, tú cuéntame cómo eres, muchas veces empiezan por la parte negativa, ¿no? Es más fácil sí. ver lo negativo que lo positivo. Entonces yo creo que es aceptarte como eres uh-huh. y empezar a valorar lo positivo, ¿no? Uh-huh. Mientras que tú tengas como que, no sé, un andamiaje de cosas tuyas, positivas, valoradas, aceptadas, ¿no? Toda esta parte afectiva que va a estar bien, se va a reflejar en la comida, uh-huh. ¿no? Porque en verdad que toda la parte afectiva y todo nuestro mundo interior se refleja en cómo comemos, en qué tan rápido comemos, en cómo procesamos, en no sé, si tomamos agua la mitad o al final. Todo eso tiene que decir algo. Mm-hmm. Así que está muy relacionado. Está 100% relacionado cómo nos sentimos a cómo comemos. Entonces tenemos que escoger los alimentos con inteligencia, pero sí. antes de todo eso tenemos que hacer un autodistanciamiento para ver las cosas como realmente son, exacto. no agrandarlas ni achicarlas y tomar conciencia. Exacto, observarte siempre, siempre, sin juzgarte. Bueno, hacemos un comercial y regresamos ya con el último bloque, ya con el... Vamos a tratar de hacer un ABC de cómo controlar la ansiedad y cómo pensar en positivo. Ese va a ser el siguiente bloque. Cómo pensar en positivo y cómo hablarte con amabilidad. No se despeguen, chicos. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Recorre los Andes del Perú y los caminos de los Incas en una de las carreras más impresionantes y retadoras de la región. El Andes Race. Llega hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y pasa por comunidades ancestrales e imponentes paisajes. Este 25 y 26 de agosto, atrévete y vive esta gran experiencia junto a nosotros. Inscríbete en andesrace.be o búscanos en Facebook como Andes Race. Ya. ¡Listo! Volvimos. Fue, o sea, rapidísimo. A ver, y este es el último bloque. Y no quiero terminar esto sin irnos con nuestro ABC de cómo tener una buena relación, entonces. Con la comida. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tú recomendarías para tener una buena relación con la comida? A ver. Si la relación con la comida es un tema, digamos, está muy relacionado con la parte afectiva, entonces hay que enfocarnos en la parte afectiva, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está tu lado afectivo? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo te estás hablando? ¿Qué te estás diciendo? Uh-huh. ¿No? Hablarte con amabilidad, con respeto, con cariño, porque digamos que tú eres la herramienta más importante. Claro. Y una de las cosas que a veces digo es, ok, si te estás, fíjate cómo te estás hablando. ¿Cómo estaría una niña o un niño de 7 años diciéndote las cosas que tú te dices a ti mismo? Le rompes el corazón. Si la respuesta es pésimo, uh-huh. entonces tienes que cambiar. Claro. ¿No? Y ser justamente
observar mucho, mucho lo que te dices, mucho tus pensamientos, porque eso hace que tengas conductas justamente conflictivas con la comida, ¿no? O sea, claro. Está muy relacionado. Aparte, nosotros somos lo que pensamos. Exacto. Porque lo que pensamos, hacemos. Y somos lo que comemos también, ¿no? Y también somos lo que comemos. Exacto. Es súper, está... Sí, está más... ¿Dicen que es el segundo cerebro el estómago? Sí, claro que sí. El sí. estómago y los intestinos. Sí. Es que es verdad. Nosotros somos lo que pensamos y somos lo que comemos. Entonces, ten cuidado con los pensamientos que tienes. Y todo, es... sí. Y todo está como que muy relacionado. O sea, somos cuerpo, mente y espíritu, uh-huh. ¿no? Entonces... No puedes enfocarte solamente en uno de esos tres aspectos de ti mismo. O sea, claro. los tres son tan importantes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por eso tienes que también preocuparte mucho en tu parte afectiva, ¿no? En estar consciente de que no estás llenando ese vacío con uh-huh. comida o con trabajo o con otras cosas. Sí, o sea, también es la... Es una pena, pero la clásica de el que nunca tiene tiempo porque siempre está ocupado, porque trabaja, porque tiene una maestría, porque tiene una, porque asesora a no sé quién, y nunca tiene tiempo para él, uh-huh. ¿me entiendes? Nunca tiene tiempo para crecer sí. espiritualmente, porque nosotros, o sea, somos espíritu y necesitamos sí. crecer espiritualmente. Sí. Eso es definitivo. O sea, está ahí, lo que tienes que hacer es desplegarlo. O sea, tu espíritu y mi espíritu y el espíritu de todo el mundo... está ahí y solamente espera ser desplegado, ¿no? Uh-huh. Pero está ahí intacto, no enferma, ¿no? Uh-huh. Es la única parte de ti que no enferma uh-huh. y que puede ser desplegado y tiene, bueno, no tiene límites, ¿no? En realidad es lo más humano en ti. Claro, uh-huh. sí. Entonces, eso está, tienes que estar bien cuerpo, mente y espíritu. O sea, la parte del cuerpo, fisiológicamente, de la nutrición, los nutricionistas nos encargamos y, bueno, mente y espíritu, los que han estudiado. Uh-huh. Los psicólogos, los terapeutas, uh-huh. los psiquiatras también, ¿no? Sí, los psiquiatras estudian más la mente. Sí. Estudian más la mente. ¿Y, y los psicólogos normalmente también, la mente, la psiquis, ¿no? Uh-huh. La logoterapia se enfoca más en la parte espiritual y por eso yo, digamos, que meto un poco más este tema, ¿no? Uh-huh. Y por eso también me gusta toda la parte de meditación y el tai chi, y el qigong y de otros aspectos que también desarrollan tu lado espiritual y la meditación, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, como para cerrar un poco... Para tú desarrollar el tema espiritual, ¿tú recomiendas hacer una disciplina como el tai chi, como el yoga? Algo que te lleve a la meditación, sí. Algo que te lleve a la meditación, sí. Algo que te lleve a que tu mente se calle. Se calme. Exacto, para que le digas shh, y un ratito. Y tú la puedas, tengas la capacidad de observarla, ¿no? Claro. ¿No? Porque a veces te vienen todos esos pensamientos, todos esos sentimientos y tú no eres consciente de nada de eso. Uh-huh. Simplemente esto se evidencia a través de tu conflicto con la comida o de tus hábitos alimenticios y dices, uh-huh. ¿por qué? ¿Por qué no puedo controlar esto? ¿Por qué me dan ganas solamente de comer esto? Y es porque no estás escuchando lo que te estás diciendo, no estás escuchando lo que te estás hablando, no estás escuchando lo que estás sintiendo uh-huh. y eso se puede evidenciar justamente en la conducta de comer, porque ahí está toda la parte afectiva. ¿No? Claro, o sea, es una clásica de nosotras las mujeres mirarnos al espejo y lo primero que se nos viene a la cabeza es algo negativo. Sí. O sea, lo que yo, o sea, les recomiendo porque mi psicóloga me recomendó, de cuando te miras al espejo, no veas lo negativo, empieza por lo positivo, ¿sí o no? Así es. O sea, es una cosa que te ves al espejo y no digas, ay, el jean me queda apretado acá. No, mira las cosas positivas que tú tienes y agradeciendo siempre uh-huh. y vas a empezar... Super. Y tu cuerpo es tu templo, así que... Exacto, tu cuerpo es tu templo, no lo vas a llenar de basura, pues. O sea, no lo vas a llenar de comida chatarra y esas cosas porque, en verdad, tu cuerpo es tu templo. Eso hay que tenerlo bien en claro. O sea, para las personas que no solamente comen comida chatarra, sino que fuman... Claro. O que, no sé, se desvelan, es como que... Sí. Necesitas dormir, necesitas sí. comer sano, necesitas hacer ejercicio. Y dime, ¿es necesario que las personas por lo menos vayan al psicólogo una vez en su vida? Mira, yo creo que depende de cada uno en realidad, ¿no? ¿Ya? Hay gente que le ayuda, que sentir este acompañamiento lo puede guiar a descubrir otras cosas, a ver otras oportunidades... a enfocarse en algo que quieren, ¿no? Hay personas que no, nunca van, y pueden llevar una vida saludable también. Hay personas que van toda su vida, ¿no? Y también es bueno, o sea, yo creo que depende de cada persona, uh-huh. depende de cada quien. Algunos lo necesitan más, otros no lo necesitan.
Pero creo que sí hacer algo en la cual lo más importante seas tú mismo, ¿no? Y creo que la terapia es una hora en la cual tú hablas solamente de ti y te preocupas un poco de ser mejor persona y de desarrollar habilidades que te hagan sentirte mejor y sentirte feliz, ¿no? Entonces, por eso creo que la terapia es tiene mucho valor, ¿no? Porque justamente estás trabajando en ti, ¿no? Y qué más importante que tú mismo. Y también el hecho de enfocarte en otras personas, o sea, ayudando a otras personas también te ayudas a ti mismo, ¿no? Porque también logras salir un poco de ti para enfocarte en otras personas y así te puedes ver de lejos. Sí, definitivamente. O sea, yo que hago, digamos, o sea, el trabajo de ser terapeuta y estar en relación con distintos temas, distintos conflictos, puf, no sabes cómo te ayuda, ¿no? O sea, yo amo mi carrera, me apasiona y realmente, como decía Viktor Frankl, encuentras el sentido acompañando a otros a buscar el suyo. Sí, sí, estoy 100% convencida de eso, de verdad. De verdad, que la logoterapia es lo máximo. ¿Y cómo tú definirías logoterapia? A ver. A ver, logoterapia es una terapia enfocada en el espíritu, o sea, que va al espíritu y va hacia el espíritu y sale del espíritu y está enfocada en encontrar el sentido de vida, ¿no? Entonces está muy relacionada con lo que tú valoras en la vida para poder encontrar justamente en eso que tú valoras el sentido y el propósito en tu vida. Y es una terapia, de hecho, que trata muchos temas fuertes, o sea, en tema de enfermedades, de vacíos existenciales, de muerte, ¿no? Temas que angustian mucho a las personas. Y puedes encontrar el sentido incluso en situaciones de mucho sufrimiento, ¿no? Y es ahí donde realmente en esas situaciones en realidad despliegas mucho más la parte espiritual, ¿no? Claro. Te encuentras mucho más contigo mismo, reconoces muchísimo más cosas, aprendes, ¿no? Entonces esas situaciones te hacen crecer mucho. Por ejemplo, cuando las personas vienen y te dicen, quiero ser feliz. Erika, quiero ser feliz. La felicidad es un estado de ánimo, ¿no? Mira, la felicidad es, sí, o sea, es un proceso. O sea, uno quiere ser feliz y llegar al fin y ser feliz y es como que, no sé, voy a ser feliz cuando adelgace 10 kilos, claro, ¿no? Y sea flaca, o voy a ser feliz cuando me compre esta casa y voy a ser feliz. Está bien, es válido que quieras lograr eso, pero disfruta también el proceso, ¿no? Porque estás tan enfocado en lo que quieres lograr que te olvidas de lo que estás haciendo hoy día y cuando llegas a la meta te das cuenta que eso no te dio felicidad, ¿no? Claro. Y que de repente la felicidad estuvo en el proceso. Entonces, la felicidad es más un proceso que un fin, ¿no? Es más el medio. Entonces, yo te diría que vivas más el presente, que no vivas tanto en el futuro, porque eso no existe, no sabes qué pueda pasar, y que lo que estamos haciendo ahorita es lo que existe y no hay más. Y es como una decisión, es algo así como el amor, que es una decisión. Sí. O sea, tú decides. Tú decides si quieres estar feliz o si quieres estar triste. Y tú decides qué actitud tener ante cualquier situación de tu vida, ¿no? Claro. Tú decides si es que te pones de buen humor con la dieta que te mandó Mariana nutricionista o decides si te pones de mal humor. También. O sea, también. Depende de ti. 100%. Sí. Qué bien, chicos, ¿se dan cuenta? Tenemos que ir, aunque sea... Yo personalmente opino que aunque sea una vez en tu vida deberías ir a un psicólogo o a terapia, porque siento que te aclara, medio que te alinea un poquito, como que te ubica en tiempo y espacio y dices, no, ya, sí, esto es lo que yo realmente quiero. O sea, a mí sí me parece importante, de verdad. Y lo rico de la logoterapia en especial es que es una terapia enfocada en el presente. Es una terapia enfocada en el problema en particular, o sea, no te vas a tu infancia, lo tomas en cuenta y todo, es importante. Además, no te hace dependiente, porque creo que hay algunas terapias, o no sé, algunos casos cuando tienes que medicarte y esto, que sí crea dependencia, ¿no? Esta es una terapia que no, que realmente cree que la persona que te va a ayudar eres tú mismo y que en realidad el logoterapeuta es un acompañante en tu proceso. No es más ni menos, sino están en una situación horizontal, ¿no? Así que, más bueno, o menos es. Entonces hay que disfrutar el proceso, hay que disfrutar el proceso, porque el presente, la hora, es lo que hay. En verdad, el futuro es incierto. Sí, totalmente. Y para enfocarnos en el tema de alimentación y cerrar de repente con eso, desenfócate un poco del tema de alimentación. O sea, si tu
problema, tu preocupación es la comida, uh-huh. piensa en otra cosa. Trata de desenfocarte, ve otras cosas, encuentra cosas que te gusten, ¿no? No te enfoques totalmente en eso porque te estás metiendo en el problema y no te estás autodistanciando justamente. Claro. ¿No? Entonces, chicos, ya saben, si es que tienen algún problema, algún sentimiento negativo con la comida, lo mejor es que tomen su distancia, se preocupen de otras cosas, piensen en otras cosas, hagan ejercicio, canten, bailen, salten, sean felices en las cosas que a ustedes les gustan hacer, que los apasiona, y dejen un poquito de, o sea, no de lado, pero distánciense un poquito del tema, el de la comida y los sentimientos asociados, para poder pasar ese capítulo y luego ya... Y comer rico y bien. Y comer después, rico y bien después. Y sin ningún tema ni conflicto. Y sin ningún tema ni conflicto y nada de sentimientos de culpa porque es peor, ya saben. Así que si se van a comer un chocolate, se lo comen rico, nada de sentimientos de culpa porque liberan cortisol y después la fregada, chicos, ya saben. Así que, bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias, Erika, gracias por acompañarme. Espero que les haya servido. Nos vemos la próxima semana. 7:30, martes. Chao, chicos. Chao. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible.